Muchas personas conscientes de llevar una alimentación sana están, sin embargo, sometidas a intensos y extensos horarios de trabajo o ritmos de vida donde resulta prácticamente imposible adherirse a una rutina saludable. Las carencias se empiezan a producir cuando se desequilibra la alimentación o como resultado de estrés, falta de ejercicio y/o falta de sueño. Hoy le presento algunos suplementos que en verdad podrían o por lo menos le asistirían en ajustar ciertos desequilibrios y, aunque he hablado de algunos de ellos en videos anteriores, hoy me enfoco en los vacíos que pueden cubrir como consecuencia de un ritmo laboral intenso. Los lugares donde las personas son más vulnerables a abandonar o a sacrificar una alimentación saludable son oficinas donde usted pasa mucho tiempo en posición sentada, no hay actividad física ni suficiente exposición al sol y el acceso a alimentos saludables es limitado o nulo. También están las personas que deben desplazarse continuamente, no tienen acceso a un espacio donde hacer una pausa y comer con tranquilidad y menos acceso a comida saludable. En esos dos perfiles ya se pueden detectar deficiencias nutricionales en vitamina D3 y otros nutrientes, desgaste físico, pérdida de masa muscular, degradación postural, así como sobrecarga mental, ansiedad y, como no, hasta fatiga crónica. Lo primero, para que su organismo esté en buen estado para recibir los nutrientes con que pretende ayudarle, serían probióticos y enzimas digestivas. Las enzimas digestivas naturales son proteínas que el organismo produce para descomponer los alimentos y facilitar la digestión de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Si las enzimas no funcionan debidamente, habría que suplementar. Los probióticos, por su parte, son organismos vivos que forman las bacterias buenas del intestino, ayudan a mantener sano el tracto digestivo, apoyando el trabajo de las enzimas. Un término relativamente nuevo en cuestión de suplementos son los adaptógenos, que se refieren a los principios activos de ciertas plantas y que pueden influir en la forma en que su organismo afronta estrés, ansiedad y fatiga. La ashwagandha, por ejemplo, debe tomarse de forma regular durante unas 8 semanas antes de sentir beneficios tales como reducción de estrés, incremento en el desempeño atlético, mejoría en la calidad del sueño, memoria y en algunos trastornos mentales como la depresión. La cúrcuma es otra de esas plantas multifacéticas rica en fitonutrientes que le ayuda al organismo a neutralizar radicales libres provenientes de la polución, así como de rayos UV, protegiendo las células de daño oxidativo. Aún más, la cúrcuma puede ayudar a controlar el síndrome metabólico, que es un conjunto de factores de riesgo específicos de las enfermedades cardiovasculares. La cúrcuma ejerce un efecto positivo en términos de inflamación, enfermedades degenerativas de los ojos y dolores post-entrenamiento, o el otro extremo, dolores musculares luego de largas horas de trabajo de escritorio. Los principales componentes del hongo Cordyceps tienen una amplia gama de acciones medicinales en los seres humanos, que incluyen regulación de la glucosa en sangre, mejoría en el flujo sanguíneo y en consecuencia salud del corazón, mejoría de la función renal, estimula la producción de energía o ATP, disminuye la fatiga. El Cordyceps también estimula la enzima 5-proteína sinasa activada por monofosfato de adenosina o 5-AMPK, que ayuda a impulsar la recuperación muscular y el metabolismo de las grasas. No me canso de enfatizar en la importancia de mantener buenos niveles de vitamina D3, que junto con la vitamina K2 trabajan en simbiosis, realzando la efectividad de ambas vitaminas. Después de producirse en la piel como vitamina D3, el hígado y el riñón la convierten en la hormona calcitriol, que tiene receptores prácticamente en todos sus tejidos. La D3 es tan importante para la función cerebral que sus receptores están distribuidos por todo el cerebro. Esta potente hormona también ayuda a regular el corazón, el intestino, el hígado, el páncreas y otros sistemas del organismo. La K2, por su parte, activa proteínas cerebrales que favorecen el desarrollo de neuronas, su supervivencia y función como conductoras eléctricas. La vitamina K2 impide que el exceso de calcio se deposite en válvulas cardíacas, grandes arterias
y en otros lugares del cuerpo. En su lugar, direcciona el calcio hacia huesos, dientes y uñas, es decir, a los lugares donde debe estar. Fuerza, energía, pérdida de grasa hasta en un 1 o 2% al entrenar con peso, son propiedades por las que se conoce a la creatina. Sucede que la creatina puede conducir más agua a sus músculos, proporcionándoles más energía para su desempeño. Un beneficio que tal vez no conocía de la creatina es que en el cerebro se encuentra dentro del sistema de fosfocreatina, que le ayuda a regular el ánimo, a producir dopamina y mejorar síntomas de depresión. Asimismo, puede aliviar la debilidad que se siente al día siguiente por falta de sueño al ayudarle a mantenerse enfocado o enfocada. Y eso es tomando entre 2 y 3 gramos de este suplemento. Muchas características correspondientes a personas mayores se empiezan a detectar en personas que pasan horarios extendidos en posición sentada frente a un escritorio y o llevan un estilo de vida muy sedentario. Para eso, la espirulina viene al rescate. Esta alga tiene propiedades prebióticas, es decir, proporciona alimento a las bacterias saludables de su intestino. Es energizante, ayuda a estimular su metabolismo y contiene triptófano, un aminoácido que aumenta la hormona serotonina en el cerebro y que puede ayudar a prevenir o controlar algunos trastornos mentales como depresión, ansiedad, así como trastornos alimenticios, entre otros. Suplementar con astaxantina junto con su aplicación tópica ha demostrado reducir la aparición de arrugas, manchas, así como a mejorar la textura y humedad de la piel. A nivel ocular, la astaxantina le ayuda a proteger las células de la retina del daño oxidativo y también a reducir los síntomas de fatiga ocular al suplementar junto con otros nutrientes como luteína, cianidina 3-glucósido y DHA o ácido docosahexaenoico. Aunque no esté haciendo ejercicio y transpirando profusamente, su cuerpo necesita mantener un adecuado balance de electrolitos. Comidas que se compran ya preparadas contienen elevadas concentraciones de sodio, que luego de consumirse y pasar muchas horas trabajando en un escritorio, en algunas personas provoca retención de líquidos, sobre todo en las piernas. Lo ideal sería consumir alimentos ricos en potasio, pero no siempre es posible. Suplementar con potasio y con magnesio ayuda a alcalinizar el organismo, a apoyar la función muscular y nerviosa, así como a producir energía. Mantener el equilibrio orgánico cuando nuestro tiempo y movilidad están restringidos es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos en este tiempo. Si usted no puede alimentarse de forma saludable, considere utilizar un suplemento. En la caja del contenido de este video encuentra el enlace al artículo completo con explicaciones más detalladas de los suplementos que aquí menciono y otros. Si le ha gustado este video, por favor, dele like. Recuerde suscribirse en el botón rojo y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que haya algo nuevo que aprender en el arte de curarse. Hasta pronto.